La decisión de imponer la medida de pico y placa solo para taxis en Florida Blanca no gustó mucho en algunos conductores, los cuales exigen que la medida debería implementarse en todo el gremio automotor para mejorar la movilidad. Para todo el mundo, mamita, para todo el mundo. Porque ya no se puede andar aquí, sobre todo en Florida Blanca, ya no se puede andar por ninguna parte. Todo, Ciudad Metropolitana, todo, sí señora. Sí, para mejorar la congestión, como usted ve y todo. Pero sí, me parece que mejor aquí en Florida y en Piedecuesta. Para todos los vehículos, para que no haya esto tanto tráfico. Todos los vehículos. Entre tanto, otros apoyaron la decisión que se efectúe la restricción en los amarillos a partir de la próxima semana. Pues sí, el apoyo se hace, pero hay muchos compañeros que no quieren eso. ¿Qué cree que no apoyan la iniciativa? No apoyan la iniciativa porque todo el mundo dice que las tarifas de los amarillos están muy altas y todo. Para taxi sí lo apoyo bastante porque nos afecta a nosotros muchísimo, sí, por el transporte de nuestros hijos, sí, y el de nosotros. Algunos conductores señalaron que el tema de caos vehicular es metropolitano, por lo tanto, todos los municipios deben participar. Para todo mundo, particular el taxi, poner a trabajar el tránsito, a que eviten todas tranconeras y todo. Motos y carros tienen que entrar en pico y placa porque Bucaramanga está demasiado recargada con el tránsito. Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, esto es un caos. Se vinieron los bogotanos, los de Villarrosario, de Cúcuta, de todas partes, nos dejaron los carros aquí porque aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces que los señores alcaldes pongan los pantalones y pongan en orden la ciudad y el área metropolitana de Bucaramanga. Pues debería ser para todos, ¿no? Pues porque descongestiona la ciudad, que no es que sea muy grande. Para todos los vehículos. ¿Por qué? Porque es mejor que sean todos los vehículos particulares y todo, motos y todo, en toda el área metropolitana. La medida de pico y placa en Florida Blanca empezó con la socialización desde este lunes para que los taxistas se vayan acoplando a la medida, que de no ser cumplida tendrá sanciones.